Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre mosaicos. Entonces, vamos sobre todo a empezar a describir algunos conceptos que son el concepto de N-centro. Hablar un poco sobre cómo actúan los subgrupos de rotaciones que fijan estos objetos, que son teselaciones del plano, y vamos a dar el teorema de restricción cristalográfica con una prueba más o menos sencilla. Entonces vamos al pizarrón y empecemos a trabajar un poco. Ok, entonces vamos a empezar a escribir un poquito. Hay que ajustarlo un poco. Ahí está. Ok, entonces vamos a empezar. Si partimos de los frisos que teníamos, estábamos con una cosa de este estilo, ¿no? Habíamos hecho otra figura, pero de momento no es tan importante. Una cosa de este estilo, ¿no? Con un circulito y el circulito tenía un motivo, ¿no? Entonces un poco la idea de esto va a ser, ya hicimos nuestras bandas decorativas y podemos tomar una dirección ortogonal para hacer ahora un tapiz decorativo, ¿no? Y a esto le habíamos puesto, pues para que sea rápido, que sea solo una lengua. Entonces este es el primero. Luego podríamos tener el que rotábamos en los puntos medios. Entonces tenemos este de aquí, va a estar volteado el de abajo. Entonces, si este tiene la lengüita hacia este lado, este lo va a tener para este lado, ¿no? Y esto lo vamos repitiendo hacia todos lados, ¿no? También podríamos tomar el que reflejábamos en la línea horizontal. Y lo que vamos a tener en este caso es que esta lengüita va a quedar del mismo lado, ¿no? Esto va a ser así y este de aquí queda así, ¿no? Perdón, aquí me faltaron estas curvitas de aquí, pero bueno, más o menos es la idea. Luego teníamos reflexiones acá. Entonces reflejamos este que tiene la lengua así, ahora lo va a tener de este lado y esto lo repetimos hacia abajo. Entonces
Lo que va a pasar es que vamos a tener, al menos 7 objetos de este estilo, simplemente tomando los frisos que teníamos y repitiendo en una traslación vertical, digamos, el mismo patrón que habíamos construido. Entonces eso, los frisos FI dan lugar a 7 mosaicos, llamémosles MI, ¿no? Entonces estos mosaicos MI no son todos distintos, ese es uno de los problemas. Lo que vamos a tener es que M4 es como M3 después de que le aplicamos una rotación adecuada. Y es decir, el que tiene la reflexión solamente en una recta vertical y el que tiene la reflexión solamente en la recta horizontal. Entonces, estos dos van a ser equivalentes vía una rotación. Y M1, que es el de la pura traslación, perdón, digamos que es así, algún tipo de equivalencia, también va a ser igual que el M6, que era el que tenía las dos reflexiones, pero si tomamos la figura completa, pues simplemente estamos trasladando hacia este lado y hacia el lado de abajo. Entonces, en realidad no vamos a tener 7 mosaicos, sino cinco mosaicos distintos. Ahora, lo que va a distinguir un mosaico de otro ya no es tanto el tipo de traslaciones que fijan al objeto geométrico, sino el subgrupo de rotaciones que genera las simetrías, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener. Entonces, nos interesan los centros de rotación de estas transformaciones, ¿no? A esos centros de rotación vamos a llamarles N centros. ¿Quién va a ser esa N? Pues va a ser el mínimo ángulo, de tal forma que no se sobrelapen las figuras con las que estamos haciendo el mosaico. Entonces, vamos a llamarle N centro de un mosaico a un punto O. Que es centro de una rotación por 2pi sobre n, ¿no? Entonces, con n natural y que deja invariante al mosaico. Es indistinguible el mosaico después de aplicarle la rotación, pensando que se extiende hacia todos lados, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas observaciones. La primera observación es que los grupos de rotación, el subgrupo de rotaciones, es cíclico, ¿no? Entonces el subgrupo de rotaciones es CK.
¿no? Donde las rotaciones son generadas por la rotación en el centro, un ángulo de 2π sobre k. ¿Y esto por qué? Porque de lo contrario se sobrelapan las transformadas, los pedazos del mosaico, ¿no? De lo contrario, había traslapes. Una segunda observación es que la imagen, ¿no? Si T pertenece al grupo de simetría de nuestro mosaico, entonces la imagen bajo T de cualquier n centro es n centro, ¿no? Sí, es n centro. ¿Y esto por qué? Pues lo que vamos a tener es que si si la T es una simetría, entonces justo con la rotación sobre O por un ángulo de 2π sobre K, o N, si estamos hablando de N centros, debe ser también una transformación de simetría, ¿no? Entonces, si esta es una rotación, significa que esta o es una traslación o es una rotación. Y el centro de rotación es el transformado de este, ¿no? Sí, vamos a llamarle T2. T2 es rotación. Si T2 es reflexión, significa que esta T pues era ella misma una reflexión y no pasa nada con ¿cómo se llama? Este centro, con este de aquí, porque si le aplicamos T2 con la rotación por O en O' de 2 pi n, es una rotación, ¿no? Entonces, no, sigue siendo el centro de una rotación. Y si T2 es traslación, entonces T es rotación y no pasa nada, ¿no? T0 igual a, perdón, de O igual a O prima es n centro. Entonces, en cualquier caso, tenemos eso. La tercera observación es que la distancia, a ver, vamos a llamarle alfa, es la mínima distancia admisible de rotación, de traslación. Y entonces lo que tenemos es que si O y O' son n centros, ambos con la misma n, entonces la distancia de O a O' debe ser mayor o igual que alfa. ¿Y esto por qué? Porque la rotación sobre O con el ángulo 2π n compuesta con la rotación sobre O' compuesta con el 2
respecto al ángulo 2πn. Es una traslación que tiene tamaño o la distancia de O a O', ¿no? Entonces esta no puede ser más chiquito que la mínima admisible porque entonces habría traslapes, ¿no? Ok. Vale. Entonces ahora sí, vamos a ver el llamado teorema de la restricción cristalográfica. Que nos va a restringir el tipo de n-centros que podemos tener en un mosaico como el que estamos buscando. ¿Por qué se le llama cristalográfica? O sea, lo que nos va a restringir es el tipo de n-centros y se le llama cristalográfica porque a los grupos de simetría de estos mosaicos se les usa en cristalografía para ver ¿cómo se dice esto? Para clasificar, ¿no? Para clasificar las distintas estructuras. Entonces, vamos a ver. El teorema lo que dice es que si O es un n-centro, entonces n solamente puede ser 2, 3, 4 o 6. Es decir, que solo vamos a poder teselar el plano utilizando cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, ¿no? Entonces sí nos restringe bastante, pero eso nos va a ayudar a clasificar los distintos mosaicos, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer la prueba y podríamos parar por el día de hoy. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a suponer que tenemos un segundo en el centro distinto de O. Un en el centro. Y vamos a aplicarle una rotación. De tal forma que la distancia entre Q y O es mínima. Tal que esto pasa. Ahora, si esa distancia es mínima, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a rotar a O alrededor de Q y luego el que nos salga de esa rotación lo vamos a rotar alrededor de Q, digo de O, ¿no? Entonces vamos a llamarle R, es el rotado por alrededor de O por 2pi sobre n de, no, perdón, es el rotado alrededor de Q de O, ¿no? Y vamos a rotar alrededor de O 2pi n alrededor de la R que acabamos de hacer a la Q, y este se va a llamar S. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos n centros O y Q. Luego esta Q la vamos a rotar alrededor de O, digamos hacemos un circulito aquí, digamos que en el centro está O y aquí está la Q,
En algún punto está la Q. Vamos a ponerla de color azul. Luego en color rojo va a estar el transformado, ¿no? Este, por acá. Este se llama R. Ahora vamos a rotar alrededor de R a la Q. Entonces vamos a dibujar un circulito que pase por Q, que tenga como centro a la R. Este, a ver. Ya no me sale. Entonces, algo así, ¿no? Es el radio, entonces quiero que esto rote hacia algún lado, ¿no? Entonces hay dos, al menos dos grandes posibilidades, ¿no? Una es que este rotado, que se va a llamar S, este es R, esta S puede estar de este lado o puede regresar hacia O. Entonces hay un caso donde este puede ser igual a S y entonces nada más tenemos un triangulito. Vamos a ver. Entonces tenemos tres casos en realidad. El caso 1 es S igual a O. Entonces en este caso O QR es un triángulo equilátero. Y entonces N tiene forzosamente que ser 6. El caso 2 es y va a depender de la distancia entre este O y Q y la de O y S. Esta de aquí y esta de aquí. Entonces podríamos tener que estas fueran iguales y entonces S está en este cuadrángulo y ya no pasa nada, ¿no? Pero si esta distancia es más grande, entonces estamos hablando de otro tipo de n-centro. Entonces el caso 2 es, S es distinto de O, pero la distancia de... O a Q es la misma distancia que la de O a S y entonces S O Q R no O Q R O Q S R es un rombo y N debe ser 4. Y el caso 3 es que S es distinto de O y que la distancia de O a Q, esta es la mínima, ¿no? Entonces esta puede ser menor estricto que esta de aquí. No puede ocurrir de otra forma porque la de O a Q es la mínima admisible, digamos. Entonces, en ese caso, el ángulo de rotación debe ser mayor que pi medios. Es decir, 2 pi cuartos. Y entonces n no le queda de otra que ser 2 o 3. Y con eso terminamos la prueba del teorema de restricción cristalográfica, que nos va a ayudar a hacer
el conteo de cuántos posibles mosaicos podemos tener, ¿no? Bueno, entonces podemos pararle aquí por hoy y nos vemos. Nos vemos en la siguiente sesión.